para Cielos Profundos con una agradable sorpresa en el día de hoy, en virtud de que estuviéramos organizando la charla y presentación del libro de Ricardo González y Roberto Villamil de Las Luces de Erx y las Ciudades Intraterrenas. Tuvimos la amable visita de el hijo menor del profesor Guillermo Alfredo Terrera, Nicolás Terrera, ¿no? Y bueno, después de un intercambio de charlas, así que tuvimos rápidamente antes de comenzar la conferencia conmigo y también con Ricardo González, vamos a tener una charla para conocer de primera mano estas cuestiones que por ahí se nos escapan con tanta historia, ¿no?, que se ha contado en los últimos años en Capilla del Monte respecto del bastón de mando, tantos misterios, ¿no? Nicolás, bienvenido a Cielos Profundos. Te agradezco mucho la nota. Gracias. Agradezco la presencia también de tu señora, de tu hija, la nieta del profesor, que fue la que primero encaró, dio el puntapié inicial ayer para que nos encontráramos y charláramos un rato. Es abogada, así que tenemos una abogada aquí en la mesa. Hay mitos y leyendas, ¿no?, alrededor de la cuestión del bastón de mando. Vamos a ingresar directamente en alguna de ellas. Por ejemplo, el tema de las réplicas, ¿no? ¿Cómo es el tema de las réplicas del bastón de mando? Antes de entrar en dónde está el bastón. Correcto. Mira, Fernando, el bastón de mando tiene una sola réplica, hecha por mi padre, no hecha por mi madre, mandada a hacer por mi padre. Como te explicaba recién, él siempre tenía miedo al hurto, al robo, sí, de una pieza tan importante como el bastón de mando. Entonces hizo hacer una que visualmente es igual, pero es un material obviamente plástico, no pesa nada. Ajá. Pero cuando, como él lo presentaba en un trípode, sí, a 2 o 3 metros, era... representaba el bastón de mando muy bien. Bien, entonces, desde tu conocimiento había una sola réplica y había sido hecha por gente conocida de tu papá en Buenos Aires. Esa réplica se hizo en Buenos Aires por orden de papá y no, nunca hubo otra réplica. Bien. Hecha por, mandada a hacer por él. Claro. El bastón original estaba quebrado. El bastón original está quebrado en 3 partes. En 3 partes. Hoy estaba restaurado a la, sí, muerte de papá, pero estaba quebrado en 3 partes. En 3 partes. Eso le aconteció a tu papá en un traslado de una, ¿no?, de la casa al campo, del campo a la casa, se le cae y el bastón se encontró en una sola pieza. Ajá, bien. El bastón de mando ahora, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? No sé. ¿Dónde está? No sé. ¿Quién lo tiene? No sé. Yo te puedo decir quién lo tuvo a partir del día de la muerte de mi padre. Bueno, se lo llevó mi hermano. Ajá, Guillermo, tu hermano mayor. Sí, sí. Hasta que yo sepa, bien, lo tiene Guillermo. Ajá. Y de eso hace ya... En el 98. Claro, o sea que han pasado casi 15 años. Ahora en noviembre van a ser 15 años que murió. Exacto. Y vos no tenés. No pudiste acceder nunca más. No, nunca más. Al bastón. Lo vi 2 o 3 veces y después no lo vi. ¿Es cierto que hubo al momento de la muerte de tu padre, hubo ofertas de comprar el bastón? Sí. Sí. Me acuerdo en qué año, pero 2 o 3 años después de la muerte de papá. Hubo una oferta, sí. Una oferta. ¿Oferta millonaria en dólares? Oferta millonaria en dólares. Uh-huh. Oferta millonaria en dólares. Bien. No buscada por nosotros. Ajá, sino gente que se acercó. Sino gente que se acercó y nos hizo una oferta. Claro. Otra de las preguntas o leyendas que quiero que vos nos cuentes de parte de lo que conocías por tu papá. Vos estabas muy cercano a él, nos contabas que eras de los 3 hermanos el que más tiempo estaba con él, sí, el que los fines de semana lo acompañaba en la casa cuando recibía a la gente que estudiaba con él. ¿Es cierto que Perón y Menem intentaron de alguna manera que tu papá les cediera el bastón de mando?
Sé que Perón lo pidió cuando lo tenía Orfeo y Ulises. Ajá. Perón. Perón. Antes. Vamos a recordar que tu papá. Lo tiene desde el año 1948. De septiembre del 48. Y que a pedido de Orfeo y Ulises tiene que tenerlo durante 30 años. A pedido de Orfeo y Ulises y varios personajes más, sí. Varios de ellos profesores universitarios. Claro. Entre todos decidieron entregárselo a él. Ajá. Y la orden fue tenerlo en silencio 30 años. 30 años. Y a partir de los 30 años, darlo a conocer. Claro, por eso tu papá, a partir casi del año 78, empieza, digamos, totalmente. A hacer público. Y a escribir sobre metafísica y sobre el bastón de mando. Claro. Se podría decir que cambia de profesión, porque de sociólogo, claro. Y antropólogo vira a metafísico. A metafísico. Claro. Bien. Orfeo y Ulises existió realmente. Sí, claro, Orfeo y Ulises. Es una persona física. Orfeo Ulises Herrera, oriundo Herrera. De la localidad de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Ajá, y El padre de Orfeo, ¿sí? Era capataz de la estancia El Mate Dulce, de la familia Lynch Pueyrredón. Ajá. Y ahí se crió. Ajá. Y Orfeo tenía relación con tu abuelo. El padre de Orfeo tenía relación con mi abuelo. Ajá. El maestro, que era Orfeo Ulises, muchos años después le dio clases de matemática, uh-huh. O apoyo, como le dicen ahora, a papá. Ajá. Puesto por mi abuelo. Claro. Y ahí se conoció y ahí entablaron la relación con Orfeo Ulises Herrera. Herrera, que era argentino. Argentino, de carne y hueso. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y que vivió en Córdoba mucho tiempo también. Vivió, no sé decirte desde cuándo, pero ajá. Creo que a partir de que él le entrega el bastón de mando, ya Orfeo se queda en Córdoba. Se queda en Córdoba nomás. Sí, sí, bien. Sí, 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 sí. Ajá. Tu mamá lo conoció sí, por supuesto. Bastante también. Mamá se casó en el año 48. Sí. Así que hasta en el sepelio de Orfeo Ulises estuvo mamá. Sí, sí. Bien. O sea que es un personaje de carne y hueso. Porque claro, empiezan a aparecer. No es estéreo, estamos charlando acá de tratar de encontrar las realidades de un montón de cuestiones. Bastante que... sangre pampa. Ajá. Orfeo Ulises. Bastante bien. Sangre pampa. Bien. Y los Terrera bastante relacionados con Córdoba, por los Ceballos. Claro, la familia de mi abuela. Ajá. Era Ceballos. Los Terrera. De los Ceballos, dueños de toda esta zona. Sí, sí, era descendiente del capitán Antonio Ceballos. Claro. Así que tampoco es una casa. Mi tatarabuela es Vicenta Ceballos. Ajá. Nacida en 1840, así que me claro. Acuerdo. Así que no es una casualidad de que tu papá haya estado tan relacionado con toda esta zona. Sí, sí. Mi abuela era cordobesa. Los Terrera son oriundos de Santiago del Estero. De Santiago del Estero, claro. Pero tu abuela era Ceballos y era. Mi tatarabuela era sí, Ceballos, sí. Era la abuela de mi abuela. Bien, perfecto. Vicenta Ceballos. Bien. Vamos a entrar ahora para ir en charlando sobre estas cuestiones de qué cosas sí sucedieron y qué cosas no sucedieron. Bueno, la amistad con Acoglani fue absolutamente real hasta un momento en que, lo que yo sé, se separan, digamos. Yo no sé cómo se conocieron. Ah, no sabes cómo no, se no conocieron. Cómo, cuando llega la amistad a la vida, de papá. Y tampoco sé por qué se corta esa relación, pero que existió, yo... Existió, y Acoglani se estuvo en reiteradas oportunidades sí, en la casa de tu papá en Buenos Aires. Casa de Manzones 181. Ajá. Digo así porque nosotros vivimos en Manzones 181. Sí. Cuando muere mamá, vendemos esa casa y compramos una en Manzones 377. Claro. Entonces las dos casas que tuvo... papá en San Isidro fueron en la misma casa. Claro, bien. Por ahí hay gente que fue a Manzones 181. Sí. A Coblani fue a Manzones 181. Bien. Vos sabés que mucha gente me preguntó en estos últimos años de una reunión en el segundo vado de sí. Yendo para Ongamira. En una casa que había allí hacia la izquierda, donde dicen que estuvieron a Coblanis, Trigueirinho y tu papá.
Bueno, ¿qué fue lo que te contó tu mamá de esa reunión? Yo sé de esa reunión, no la existencia de Trigueriño. Bien. Digo más, y lo digo públicamente, sí. Nunca papá me habló de Trigueriño, de amistad. Sí. Yo no lo conozco, no lo vi nunca. Sí. Ahora, de la reunión en el Vado, que debe haber sido en el año 86, que mamá se quedó en el auto porque tenía asma, hacía frío, sí. Y bueno, de las maravillas que vieron, como... Ajá. Como, a ver, contanos esas doctor, maravillas que decía el doctor Rodríguez, manejaba las luces. Ajá. Mediante mantras, sí. Vocación y mantras, manejaba las luces en el auditorio. Uh-huh. Subían, bajaban, se acercaban. Sí, eso me lo contó mamá, así que no. Claro. Pero no de la reunión con Trigueriño. Que no me cabe la menor duda que han ido también. Claro. Ajá, pero tu papá, digamos, no tenía... No, porque yo con el Coglanis, con el doctor Coglanis, he tomado té, he tomado café en casa, hemos charlado. Me quería contratar como ingeniero agrónomo, pues tenía un campo acá en el norte de Córdoba, que después no se dio. Uh-huh. Era una relación fluida. Uh-huh. Él hacía acupuntura. Uh-huh. La especialidad era acupunturista. Claro. ¿Sí? Bien. Tu papá, otra de las cosas que se comenta, ¿qué? Lo de Saruma, exactamente. ¿Me leíste soy el pensamiento? Hijo. No, está bien. Bueno, siempre charlamos con él de eso. Claro, yo también ¿cómo era eso? Yo también lo vi a Saruma. En casa. Y no era Coglanis. No, nada que ver. Pero nada que ver. Ajá. Con dos personas. ¿Y lo que vos viste de Saruma, quién era Saruma, por ejemplo? ¿Quién era Saruma? Yo me acuerdo que llegué a casa un día a visitar a papá y estaba un morocho, un chivita. Ajá. ¿Cómo es en el dibujo de la tapa de tu papá? Así es, flaquito. Ajá. Y hablaba raro, hablaba con tonada. Arrastraba la R, sí, pero no era Coglanis. Uh-huh. Ni por asom. ¿Y tu papá te dijo quién era esa persona, Saruma? ¿Te dijo quién es? Porque bueno, Coglanis era el hombre de la gente. Él me dijo que fue un enviado. Un enviado. Que vinieron al Vitorco. Ajá. Yo lo vi charlar, estaban tomando té con Saruma. Ajá. Bien, mira vos, que pero no era Coglanis. Estamos hablando de dos personas físicas claramente distintas. No, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que me compares a mí con Maradona. Claro. Con unos cuantos kilos menos, Maradona. Sí, pero mira. Dos personas totalmente distintas. Sí. Ajá. ¿La relación de tu papá con Saruma continuó después de la muerte de Coglanis? No. Con Saruma habré hecho uno o dos viajes. Después desapareció. Acá, sí. Y después desapareció. Desapareció. Ajá. Como desapareció a Coglanis de casa también. Claro. Después de la ruptura. Sí. La última vez, vos me tiraste una fecha como puede ser año 86. Sí, que, 86 por ahí, ya no, que, no, que no crees recuerdo. Que tuvieron la última relación entre ellos por acá. Ahí. Ajá. Sí. Bien, perfecto. Porque ellos se juntaban acá. Sí. Y ya normalmente los domingos venían. Claro. Bien. Y venía, iba. Te voy a preguntar también sobre otro personaje que un amigo mío, un investigador llamado Brad Hunter, me comentó que conoció en la casa de tu papá, que era un personaje también muy particular, al que lo llamaban el Lama. No. ¿No lo llegaste a conocer a esa persona? Ni de nombre. No. El Lama. No. No. Bien, perfecto. A lo mejor sería el sobrenombre de Saruma. De Saruma. Sí, tu papá tenía mucha relación con Fabio Serpa. Sí, muchísima. Con Fabio. Amigos. Bien, perfecto. Con don Pedro sabés que eran amigos, con pero Pedro no... Romaniuk sé que eran amigos conocidos, sí. Pero yo no lo vi nunca a Pedro en la casa. No. Ajá, pero sí yo sabés. Yo nunca vine al Uritorco con papá. No. No, nunca vine, siempre me quedó pendiente. ¿Eso? Sí, bueno, viejo, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo no vamos? Bueno, sí. Nunca pudimos organizar un viaje con... Ajá.
con Cecilia y con los chicos, que era lo que yo quería. Claro, ajá. De hecho, el primer viaje que hicimos nosotros, fuimos varias noches al segundo vado y no vimos nada. Claro. Y la noche antes de irlo, estábamos con Cecilia y bueno, ahí habíamos. Sí, la llamamos por teléfono. Claro, bueno, mirá vos. Pero con él no pude venir nunca. Ajá. Y menos con el bastón. Claro, y menos con, el bastón. Ajá. Vos sabés que otra de las cosas que comentó ayer Ricardo González, que me llamó la atención también, porque bueno, después de estar 23 años viviendo acá, conociendo a un montón de gente que te cuenta una cosa, que te cuentan otra, se hablaba de que tu papá tenía como voluntad el hecho de que el bastón de mando estuviera en Capilla del Monte. ¿Vos llegaste a conocer esa voluntad de tu papá? No, nunca me la expresó. Como te decía antes, sí. fuera de micrófono, no sería nada raro. Ajá. Porque él quería estacionar, claro, muchísimo. Pero nunca la manifestó, no, claramente. Nunca me dijo. Ajá. Ni hecho, siquiera quién debía, no, ser el depositario del bastón tampoco. No, eso yo se lo pregunté un día, que estábamos en casa tomando unos mates, y me dijo, todavía no lo he decidido. Ajá. Bien. Ponte, Tata, yo le decía a Tata. Tata, sí. Digo, ¿quién le vas a dejar el bastón? Todavía no lo tengo decidido. Y después lo sorprendió la muerte. Claro, pero bien. Rápidamente cayó, decayó en sus capacidades intelectuales. Sí. Y después se enfermó. Claro, ajá. Vos sabés que otra de las cosas que quiero que tengamos la versión, digamos, real de la cuestión, es lo que aconteció en el velatorio de tu papá, donde sé que hubo una gran cantidad de gente que estudiaba con él, no sé si llamarlos discípulos alumnos, o no. Alumnos. Alumnos, ¿no? Porque alumnos. Tu papá a sí mismo no se consideraba un maestro. No, alumnos. No tenía alumnos. Hoy tengo alumnos, hoy no tengo alumnos. Claro, sí. Y el día del velorio sí se suscitó una discusión bastante fuerte. Ajá. ¿Vos podrías contarnos qué fue lo que viviste ahí? El bastón de mando presenció el velorio. Sí. Y cuando, bueno, ya estábamos para cerrar el cajón, sí. Hubo algunos algunos alumnos, uh-huh, querían poner el bastón de mando adentro del cajón. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros nos opusimos, ahí claro, vino mi hermano Guillermo y, ajá, lo sacó de la base que tenía y se lo llevó. Bien. Pero sí, hubo, la pelea existió, no una pelea. No, pero bueno, pero una discusión sobre cuál subida de tono sobre el destino del bastón de mando, sí. ¿No? Imagina que nosotros no vamos a dejar que lo pongan en el cajón. Claro, y es cierto que había algunos de los alumnos de tu papá que hasta pretendían tener ellos el bastón de mando sin ninguna disposición por parte de él. Sí. Absolutamente cierto. Sí, más de uno. Sí, más de uno. Más de uno. Más de uno. Bien. Sí, y hoy, 2013, todavía hay gente que dice que debe ser la heredera del bastón de mando. Ajá. Él no dejó a nadie. Ajá. A él se lo dieron. Claro. Y él nunca dijo que era el dueño. Él siempre dijo, yo lo custodio, lo tengo. Sí. Pero nunca dijo que era el dueño. Claro. Nunca dijo que era el dueño. Bien, perfecto. Vos perdiste lamentablemente, bueno, contacto con gran parte de la obra de tu papá, que está en poder de tu hermano, sí, en estos momentos. Las obras completas. ¿No? Las obras completas, sí. Donde me comentabas que, bueno, puede llegar a ver algunas cosas tal vez interesantes que por ahí tu papá no llegó a publicar o pensó que iba a publicar. Yo, en otro momento. Sí, seguro. Algún título más inédito debe haber y creo que va bastante avanzadas las memorias. Uh-huh. Creo bastante avanzadas las memorias. Todo eso está ahí, en las obras completas. Todo eso está ahí. Sí. Ajá. Sí. Bien. Ahí está. Todo lo que él publicó, todas las cartas que le enviaron. Uh-huh. Y las cartas que él envió. Uh-huh. Todo, son 68 volúmenes. Bien. Pero bueno. Perfecto. Tampoco lo tengo yo. Tampoco lo tenés. No tengo acceso a los volúmenes. Bien, perfecto. Bueno, quiero que hablemos algo que tiene que ver con mis aseveraciones respecto de la ideología de tu papá, ¿no? Sí. Que fue un tema que también hemos charlado, porque sí, así como charlaba con él abiertamente de un montón de cosas, también lo hacemos
con vos, ¿no? Tu papá adhería a la filosofía nacionalsocialista, eso sí, es cierto. Sí, sí. Sí. Y además era un hombre del peronismo. Sí, sí, el peronismo nacional, sí, sí. Del peronismo nacional. Yo te lo defino. Sí. El doctor Guillermo Ferrer es nacionalista. Bien. Nacionalista acérrimo. Bien, claramente. Claramente nacionalista, pero. Hay un momento en la vida de tu papá también muy especial donde él se juega por un movimiento revolucionario, claro, y donde pierde gran parte de su fortuna, sí, económica. Sí. En el año 63. Ajá. Esa fue la parte, sí, revolucionaria y política de él. Le costó mucho, mucho económico, mucho en lo económico y mucho en lo sentimental. Claro, ajá. Te diría que después de eso, en el año 64, nosotros nos fuimos a vivir a Buenos Aires y él cambió su manera de ver la vida, cambió su manera de ser, sí, hasta te diría su personalidad. Ajá. Fue un golpe grande. Claro, bien. Pero bueno, tuvo la convicción y en esa convicción puso todo lo que tenía. Él era, sí. Era de una sola pieza. Bien. Bien. Errado o no. Sí. Yo no digo que tenga razón en todo. No. Pero él era así. No, aquí estamos poniendo, digamos, blanco sobre negro, sobre un personaje de la historia de Capilla del Monte, que tiene aristas muy polémicas y sobre el que se corren historias de que hizo esto y hizo aquello. El Partido Laborista. Claro. Ah, mira vos. No me acuerdo qué número, pero siempre decía. Claro, que fue lo que precedió al origen del peronismo. Exactamente. ¿No? El laborismo de Cipriano Reyes. Exactamente. Claro. Por eso él abrevó en ese nacionalismo. Él lo conoció bastante a Perón. No, sé que tuvo algunos encuentros con Perón. Sí. Él era muy joven. Sí. Pero creo que a Perón se lo presentó un tío de él. Ajá. Fernando Terrera, que era compañero del Colegio Militar, compañero de banco. Ajá, mira vos. ¿Tu papá gana una beca muy importante, muy joven, a los 24 años, o gana un concurso muy importante, a los 24 años, muy joven? No, beca no. Él ganó el premio de la SADE, el premio Jorge Cobo. Pero a los 24 años, ¿qué pasa en la vida de él? ¿Qué me comentaste? No. Que se recibe la... Ah, bueno, sí, claro. Por concurso. Ah, sí, sí, por supuesto. Pero no una beca, gana por concurso la cátedra de Sociología. La cátedra de Sociología, a los 24 años en la Universidad de Córdoba. Claro. Bueno, está bien. Bueno, para ir teniendo la dimensión también del peso. No, por eso, yo también me confundí. Cuando se ganó la medalla de oro de la Sociedad Argentina de Escritores, se la robaron. Cuando viajó a Buenos Aires para recibir el premio, abrieron la cajita, claro, se habían robado. Ajá. Pero bien. Sí, él gana la cátedra por concurso. A los 24 años. Digo también para poner una dimensión de más allá de lo que lo conocimos personalmente, bueno, y sabíamos de la erudición de él. Te digo, del año 78, para aquí es metafísico. Sí. Del 78 para atrás, es sociólogo. Claro. Antropólogo. Uh-huh. Lingüista. Claro. Él trabajó en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Claro. O sea que lo que nos está... Es un investigador pago de la universidad. Bien, lo que nos está planteando es que hay un antes y un después en la vida de él. Cuando... Sí, por supuesto. Después de esos 30 años que le piden desde el 48 al 78, que él guarde, digamos, en silencio el tema del bastón de mando, él es como que, bueno, ya comienza a dedicarse a la cuestión más metafísica. Eso está claro. Yo creo que, yo en mi inconsciente, pienso que él en esos 30 años a la noche estudiaba metafísica y de día, porque yo a todo el mundo le digo, nosotros en el campo jugábamos como con el bastón de mando, como un camioncito. ¿Cómo? En la galería, claro. Ahí en Montecristo estaba la estancia. Ajá, en Montecristo, acá en Córdoba. Claro. Ah, mira vos. Claro, estancia La Margarita. Estancia La Margarita. Tenía tambos. Ajá. Bueno, y ahí jugábamos, mis primos, arriba de la maderita en que estaba, y jugábamos ahí. Era una pieza arqueológica. Bien. Me van surgiendo preguntas que no charlamos en privado. Yo te agradezco que hayamos charlado tanto.
tanto anteriormente para ponerme también un poco en tema de cuestiones que fueron o que no fueron, ¿no? ¿Qué te contaba tu papá de cuál era la función de lo que conocemos como el toquilítico, ¿no? O el bastón de mando. Regeneramiento de la especie humana. Ajá. Esa era la función. ¿Y eso es a través de que de un proceso energético que sí. Ellos, voy a hablar de él y de sus los metafísicos que yo conocí, sí. Decían que por intermedio del bastón de mando iba a venir desde el cono suramericano un resurgimiento. Ajá. A todo este mundo capitalista. Uh-huh. Esa era la meta. Ajá. Y él decía, las condiciones están dadas, solo falta la chispa que encienda la mecha. Pero la función del bastón de mando era eso, unificar sí. a los pueblos sí. y regenerar la mente humana. Uh-huh. Esa es la función metafísica. Esa es la función metafísica. Del bastón. Bien. Yo dije que el bastón tiene, según lo estudiaba en la Universidad de Córdoba, 9.000 años, el pulido. Sí. Entre 8 y 9.000 años. El pulido. El pulido. Neolítico inferior, creo que es. Eso lo estudiaron acá en la universidad. Sí, sí. No tiene runas, no tiene nada. Es liso. Ah, a ver, ¿cómo es eso? O sea, no tiene ninguna inscripción en el bastón. Comento porque he escuchado a algunos estudiosos que dicen que tiene runas. No tiene nada. El bastón de mando no tiene nada, es liso. El original al menos no tiene ninguna inscripción. No. Es negro, negro. El basalto es negro. Es una piedra fría. Uh-huh. Acá la tenés a mi mujer, ajá, ajá. Mi hija, que lo han visto, claro. Yo, ella chiquita, sí. Pero ella ha trabajado con el bastón de mando. Ajá. Ajá. Ajá, perceptivamente, digamos. Sí, señor. Ajá. Cosa que no era mi padre. Tu papá, a ver, hablemos un cachito entonces de eso. ¿Cómo es la cuestión? Tu papá, por ejemplo, era el custodio, pero no tenía percepciones del bastón. No. Y tu señora sí. Sí. Y mi mamá también. ¿Y tu mamá también? Tu mamá es una persona bastante particular por las cosas que me has comentado, ¿no? Como, a ver, como esa compañera que los maestros de la cábala dicen que hay que tener, inalterable, ¿no? Compañera inalterable. Ajá. Sí, una mujer muy culta. Sí. Ella era escribana. Ajá. Se conocieron acá. Sí. En la vivienda de Tandil. Sí. Y bueno, después se casaron y... Bueno, Tandil, un lugar muy particular también, ¿eh? Sí, pero bueno, ella se vino a estudiar a Córdoba, sí. Lo conoció a papá y al año ella se recibió primero y después se casaron. Pero después lo acompañó. Se casan en el 48, justamente sí. Cuando le dan el bastón a tu papá. Sí, en diciembre del 48. ¿No te llamó la atención eso también? A ver, es que cuando aparece la compañera alquímica, como se dice, que completa al hombre, el hombre recibe un símbolo. Sí, totalmente. Muy loco. No me puse a... Sí. ¿Qué me contás? En diciembre del 48 se casaron. Ajá. Allá en Tandil. Diciembre del 48. Bueno, bien. La señora me puede contar el tipo de percepciones que generó el bastón de mando. Cecilia, dale. ¿Qué tal? Bueno. Contanos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Contanos, porque esto forma parte de la historia de Capilla del Monte, una historia desconocida. Es la primera vez que un Terrera, claro, después del fallecimiento de Guillermo, habla. De hecho, yo quiero comentar ahora a la gente también que sepa, como le comentaba a Nicolás y a tu hija, que casi que por esas cosas del destino le hago la última nota póstuma a tu suegro en este mismo lugar donde estamos hablando ahora, que es en el Hotel Petisierra. Nos teníamos que encontrar y bueno, no sé qué fue lo que aconteció conmigo particularmente, y bueno, después al poquito tiempo me entero que fallece allí en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, vos sí tuviste la posibilidad de tener percepciones en contacto con el bastón del mando, algo que alguna gente que lo tuvo me comentó que sí tuvieron, otros tuvieron percepciones físicas nomás, sí, por sí. ejemplo. Yo lo que te puedo contar es que, bueno, lo veía el bastón, es una piedra hermosa, uh-huh. así visualmente, y cuando acercaba la palma de mis manos para acariciarlo, para percibirlo, se me encendían, uh-huh. se encendían de una manera como especial. Y obviamente al no estar preparado o no estar en conocimiento de lo que provocaba, sí tuve en algunos momentos como imágenes así
como dibujos en la cabeza, desordenados, que se los transmitía a mi suegro, y bueno, evidentemente después se manifestaban o él interpretaba en situaciones que se dieron. Me acuerdo que le conté que veía dónde había sido encontrado o imágenes así, y y bueno, eso es lo que te puedo decir, que en realidad sentía como que se comunicaba él conmigo, que él quería que yo me comunicara con él. Sí, eso sí, sí. Sobre todo esto, que se me encendían las manos y que me sentía en una situación como placentera, como alegre, como feliz. Bien, sí, bien. Sí, sí. Vos tenías una comunicación muy especial también con él, ¿no? Sí, eras sí, más que la nuera, digamos. Buenísima, ¿no? Buenísima, con los dos, buenísima. Buenísima, eran como mis padres, como mis segundos padres, sí. Bien. Buenísimas. Gente amorosísima, como es la palabra. Bien. Gente buena. Perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, gracias por este testimonio. Gracias. Bueno, por ahí. La primera vez que... No, pero es muy importante tener un relato directo por parte de la familia. Sí. ¿No? Muchas gracias a vos. Saruma, guaparanti, guaparanti, guaparanti. Sí, hablar de otro lugar. Claro. Pero ellos se pasaban horas. Hablando. Horas. Sentados los dos, uno enfrente al otro, hablando. Ah, mira vos. Pregunta, ¿sabes si tu papá lo conoció a Benjamín Solari Parravicini o te lo mencionó en algún momento? No, lo mencionó, pero no lo conoció. No lo conoció. Ajá. No. ¿Alguna vez te llegó a mencionar la idea esta del famoso hombre de hombre gris que decía Parravicini que podía aparecer en la Argentina? No. 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 Para nada. No. Bien, eso es muy interesante porque como son personajes contemporáneos todos estos, no se conocían. Capaz que algunos de ellos se involucran. Además, al ser tu papá tan amigo de Fabio, no lo conocía. Por ahí Fabio le presentó esas ideas que hay. No. Ajá. Que yo sepa. Sí. Nunca me lo nombró. Ajá. Como estuve con fulanito. Claro. Es absolutamente cierto que tu papá tenía contactos geopolíticos bastante importantes, ¿no? En algunos lugares del mundo. Eso es cierto. Sí, sí, eso es cierto. Absolutamente cierto. Ajá. Sí, sí, y era consultado. Y era consultado. Sí. Y era consultado por varios presidentes. Ajá. Llamaban por teléfono. Uh-huh. Sí, sí. Mira. Era, yo siempre sí, te dije. Sí. Era un tipo. Persona que manejaba una información, tenía sus... Sí, en el bajo perfil que él tenía, Totalmente. El bajo perfil que tenía, toda la información del momento. Ajá. Presidente, y llamaba. Yo me acuerdo de haber atendido... ¿Llamados de presidente? Sí, sí, sí. Mira qué loco. Sí. Ajá. Y de distinto palo. ¿Y de distinto palo? Sí, sí. Ajá. ¿Alfonsín, por ejemplo? No. 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 De la Rúa lo llamó. De la Rúa. Sí. Mirá vos. La Rúa. Ajá. Onganía lo llamó también. Ah, para alguna cuestión geopolítica. Sí, hay que ver. Ah, claro. Hay que ver. Ajá. No era un tipo tampoco de hablar mucho, ¿eh? Vos querías hablar de un tema, con otra llevarle a otra persona a hablar. Sí. Bastón de mando, vamos a poner. Sí. Él no lo quería atender. Sí. No le decía que no, pero no le decía nada en 2 horas de charla. Ajá. Sí. Mira. Sí. Recién se me estaba ocurriendo que estos contactos geopolíticos que tuvo tu papá, sí. A él nunca lo pusieron en una situación complicada o peligrosa acá. No, 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 no. Ajá. Eran intelectuales sus contactos. Ajá. Eran bien. Intelectuales. Bien. O sea que el peligro mayor que sí corrió fue cuando
estuvo en ese movimiento, digamos, sí, revolucionario. Sí, ahí no, sí. No, después era todo intelectual, era dar conferencias, escribir libros, claro, dar una conferencia allá. Hay una leyenda que dice que Rubén Antonio fue alumno discípulo de tu papá. Rubén Antonio, el hombre que posteriormente lo asesina a Coglanes. Es muy probable. Sí, sí. Ajá. Es muy probable que también lo haya conocido a Jorge Antonio. Sí. Porque al ser, digamos, tener conocimiento con Perón y ser peronista, estarían relacionados, ¿no? Él tuvo contacto, te diría, íntimo, sí, con el peronismo hasta el 73. Después ya, claro, el peronismo auténtico, ya claro, cuando entra la parte de la tendencia, que no, es la parte de Montoneros, no, ahí ya se empieza a armar un revoltijo importante. Con pero eso más, sí, en el año 73, él estaba como candidato a ministro de Educación. Ah, mira vos. Y después, claro, cuando vira la tendencia del peronismo. ¿Él tuvo alguna amenaza de muerte por parte de Herbo Montoneros? No. Él en ese momento tenía problemas, por ejemplo, la cátedra en Córdoba, sí, en Buenos Aires y en La Plata. Ah, tenía tres, trabajaba en tres universidades. Sí. Ajá, mirá vos. Sí, yo me acuerdo de haber venido a mesas de exámenes. Él y la otra cátedra tenía 100 alumnos y él 1.500. Uh-huh. Bueno. Bien, perfecto. Y ahí tenía, me acuerdo una anécdota, en La Plata, un alumno sacó bolillas, se sentó, sacó la pistola 45, la puso arriba de la mesa, sí. Entonces, bueno, le hizo entender que ese era un claustro universitario. Yo no le tengo miedo, muchachos. Sí, a ese nivel sí, diferencias ideológicas, pero no, sí, no amenaza. No. Bien, no, no. Perfecto. Nicolás, Cecilia, Rosario, les agradezco mucho la amabilidad de haberme recibido, de querer tener esta charla sobre un hombre, bueno, que ha hecho parte de la historia esotérica de Capilla del Monte y que, por supuesto, bueno, empieza a cobrar, digamos, también nuevamente protagonismo a través de este libro, ¿no?, de Ricardo González y de Roberto Villamil. Claro, eso es lo más importante de estas cuestiones, ¿no? El disenso es bueno, pero tiene que tener nivel. Sí. El disenso. Yo puedo pensar diferente a otro, pero lo tengo que respetar. Uh-huh. Y veo que con la memoria de papá, sí, hay algunos chispazos de, de falta de información. De bajo nivel, ajá, intelectual y de poca información, uh-huh, o una especie de revanchismo. Bien. En algunos, ajá, lo veo en internet, ajá, se ríen de la obra, se ríen de un libro como El Caballo Criollo. Claro. Que tiene 8 ediciones, eso, pero qué sé yo, no sé, eso sería lindo, viste, que con el tiempo se vaya aclarando. Perfecto. Les agradezco mucho, que me hayan recibido y esperar. Saruma, Saruma, Saruma.